Buenas noches, bienvenidos al Rock Escultura Live Fest. Hoy es 25 de septiembre del año 2020, este año loco para todos, especialmente para la música. Son las 7 de la noche aquí en México. Vamos a dar inicio al primer festival del rock live streaming por la página de Facebook. Síganos también por la página de Instagram. Vamos a estar ahí también subiendo todo lo que tenga que ver con el festival. Van a ser 3 días mágicos, 3 días increíbles, 3 días de música, 3 días de rock. Vamos a tener por ahí bandas de Argentina, vamos a tener bandas de México, stoner rock, heavy metal, vamos a tener recuentos de todos los clásicos del rock, un tributo a Soda Stereo que va a estar fuera de serie, se los aseguro. Ese viene mañana, esperen a Ricardo también va a estar con ustedes. Vamos a estar con ustedes a través de todo el festival. Vamos a seguir a todas las bandas y vamos a darle seguimiento a todo el festival desde hoy viernes hasta el domingo. Va a estar increíble, todo esto es gracias a ustedes, ustedes lo pidieron. Pero bueno, para inaugurar hoy el festival, tenemos una banda increíble. Una banda de Argentina, su vocalista es colombiano, pero la banda tiene sus raíces al oeste de Argentina, al oeste de Buenos Aires, más bien al oeste de Buenos Aires, Argentina. Tienen unas raíces y unas influencias muy sólidas, como Zeppelin, como obviamente Spinetta, Charly García, ahí Pescado Rabioso, Almendra. Ustedes lo van a escuchar, lo van a identificar en su sonido. Son unos musicazos, para nosotros es un honor que estén abriendo el festival. Esta es la primera edición del festival y ellos lo van a abrir con su música. Sin más ni más, pues tenemos a Colo y Los Varanos. Desde Argentina, con ustedes van a estar Colo y Los Varanos. Creo que ya están listos, por ahí me dicen la producción. Ya está listo Colo y Los Varanos. Pues vamos con ellos. Disfruten de este festival. Disfruten de la música. Esto es para ustedes. Gócenlo, pásenlo increíble. Al ratito nos vemos. Vamos con esta primera banda. Colo y Los Varanos para ustedes. El rock es cultura. Saludos, somos Colo y Los Varanos. Mantengamos el momento de esplendor. La magia en tu interior.
Bueno, muchas gracias al Rock Escultura Fest por esta oportunidad, por este espacio, y a continuación viene Forastero. Coincida
con cada duda y aquí estamos hoy, mi amor. Transformado en obra de Nice.
la soberbia te cegó. Poderosa te sentiste, a un paso de convertirte en una especie en extinción. Paradoja del destino, en este plano terrenal, hasta el final del camino, fuiste llevado en pedestal. Caos desatado, se encuentran a merced. Caos desatado, un juego de ajedrez. Inconsciencia general que no les permite ver la verdad detrás de aquel falso otoño en la ciudad. Inconsciencia general que no les permite ver la verdad detrás de aquel falso otoño en la ciudad. Tanto tiempo, tanto espacio se te otorgan al azar, y ahora que estás confinado solo anhelas abrazar. Una histeria colectiva desatada sin piedad, nuestra raza la deriva, escenario habitual. Caos desatado, se encuentran a merced. Caos desatado, un juego de ajedrez. Les permite ver la verdad detrás de aquel falso otoño en la ciudad. Inconsciencia general que no les permite ver la verdad detrás de aquel falso otoño en la ciudad. Bueno, a continuación vamos con Reptil. ¿Quién tiene la verdad?
Bueno, y ya para cerrar, no te creo nada. Nada. Somos Colo y los Varanos. Un agradecimiento especial para el Rock Escultura Fest y para Berenice Oficial por esta gran oportunidad.